Recibe, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, Jesús. Recibe, Dios, toda nuestra adoración. Te adoramos, oh Dios Todopoderoso, en esta mañana. Maravilloso, Señor, te adoramos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Jesús. Espíritu Santo, te amamos, Dios. Sí, Señor. Jesús, te bendecimos, oh Dios. Te damos toda honra y toda gloria, Jesús. Maravilloso Jesús. Te amamos, Jesús. Maravilloso es tu nombre, Jesús. Sí, Señor, gracias.
Señor Jesús, gracias por haber venido a nuestra vida, Señor, por habernos salvado, por habernos limpiado, Señor, por habernos santificado para ti, oh Dios. Jesús, sí, Señor, vamos, dígaselo, dígale, Señor, siempre te voy a servir, quiero servirte, Dios, ayúdame a servirte, Jesús, en gratitud, en agradecimiento, Señor. Sí, Señor. Siempre, Señor. Oh, sí, Jesús. Maravilloso, Jesús. Te amamos, te bendecimos, oh Dios. Siempre, siempre, Señor, siempre, Dios, te serviremos por encima de todo, Dios, te serviremos, Jesús, te amamos, Jesús, te bendecimos, te adoramos, Jesús. Vamos, dígaselo, dígale, Señor, por siempre te voy a servir, siempre, Señor, mientras tenga vida, mientras yo respire, Señor, siempre te serviré, siempre te honraré, siempre te glorificaré, Jesús, amado de mi alma, te amo. Te amo, Jesús, amado de mi alma, te amo, te doy honra, gloria y alabanza a ti, por todo lo que has hecho en mi vida, Jesús, Jesús, te amo, Señor, te bendigo, Dios, en esta mañana, hoy estoy de pie, Señor, por ti, Señor. Porque tú me has sostenido con la diestra de tu justicia, Señor. Jesús, te amo. Te amo, Jesús. Quiero decirte que te amo, Señor. Que te adoro, Jesús. Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Vamos, levante su mano y dígale, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Muchas gracias, Dios, porque hoy estoy de pie, porque tú me has sostenido, Señor. Jesús, gracias. Muchas gracias, Dios. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Denle toda la honra y toda la gloria al Señor con un fuerte aplauso. Porque Él es digno. Solamente Él es digno. Amén. Porque lo que Dios hizo en nuestra vida, nadie podía hacerlo. Amén. Nadie. Yo no sé usted, pero de donde Dios me rescató, nadie podía rescatarme. Y si alguien podía, no creo que haya tenido la voluntad para hacerlo, porque es otra cosa, ¿verdad? Hay gente que tiene los medios, los recursos para ayudar a alguien, pero falta la voluntad.
Porque la gente hace algo por alguien que cree que vale la pena. Pero cuando la gente lo humilla a usted y decide que no vale la pena, que es lo más común, ¿verdad? La gente ayuda a quien le ayuda. Y al que no le ayuda, dicen que le ayude Dios. Y precisamente fue lo que Dios hizo. Como nadie nos ayudó, solamente Dios me ayudó a mí. Amén. Y por eso yo le doy toda la honra y toda la gloria a Él. Amén. Toda la honra y toda la gloria a Él. Y jamás debemos olvidarnos de eso. De que lo que Él hizo en nuestra vida fue algo muy especial. Amén. Así es que damos gracias a Dios que nos concede estar aquí en esta mañana. Es un gran placer, un gran gusto estar aquí, mirarlos a todos ustedes, mirar la iglesia, mirar lo que Dios está haciendo aquí. Amén. Porque a veces cuando uno es parte de una congregación, se acostumbra a verse el uno al otro y parece como que no pasara nada, pues como que somos los mismos, ¿no? Como que, pero por ejemplo en mi caso no, yo no veo quizás lo que usted ve ni ve las cosas como usted las ve, yo las veo muy diferentes. La pastora Susi dijo algo muy cierto, que alguien oró para que algo pasara aquí. Y yo recuerdo cuando vinimos a este lugar y esta congregación se congregaba en algún lugar, pero no estaban aquí. Y nosotros vinimos, hicimos arreglos, acondicionamos y creyendo de que Dios iba a traer gente. Pero ¿quién sería esa gente? ¿Quién? Y ahora yo estoy parado aquí y veo a esa gente que son ustedes. Amén. Así que yo veo que Dios ha hecho grandes cosas en este lugar y no ha terminado. Dios continúa y continuará haciendo cosas grandes. Amén. Porque lo que Dios ha hecho en su vida es algo grande. Dígale que está a su lado. Lo que Dios ha hecho en tu vida es algo grande. Amén. Algo muy grande. El milagro más grande, mis amados hermanos, no es que Dios me sane de alguna enfermedad, algo físico. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Que Dios pueda quitar la venda de tus ojos, que te quite la ceguera espiritual, que tu corazón pueda abrirse para Dios. Ese es un milagro que nadie lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede hacer ese milagro. Amén. Es un milagro interior, que usted crea en Dios. ¿O no le ha pasado que usted le predica a alguien la palabra de Dios y les pone la palabra de tal manera que usted termina diciendo, pero ¿por qué no crees si le pongo las cosas tan claras? ¿Por qué no entiende? ¿Sabe por qué? Porque tiene su entendimiento cegado. Y eso no lo quita nadie, solamente Dios. Amén. Así que el milagro más grande es que Dios obre en el corazón de una persona. Amén. Y ese milagro Dios lo ha hecho en mí y lo ha hecho en usted. Amén. Cosas grandes han ocurrido en nuestra vida y seguirán ocurriendo. Amén. Así que les bendecimos y les saludamos en esta mañana. Mi esposa me acompaña. Así que voy a pedirle que abra su Biblia conmigo. Vamos a aprovechar que usted está de pie. Y por favor, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 41. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos creen que Dios aún no termina con usted? Es más, quiero decirle que Dios, en muchas personas que están aquí, Dios apenas va a comenzar su obra extraordinaria conforme a su propósito con su vida.
Porque todo lo que estamos aquí y hemos venido a Cristo, Dios nos trae con un propósito. Todos, aquí en Cristo no hay nadie que no tenga una razón, un propósito de parte de Dios. Algunos ya lo entienden, otros no lo entienden, lo van a entender en su momento, amén. Pero todos los que estamos aquí, sin excepción de una persona, tenemos un propósito de parte de Dios, amén. Aleluya. Capítulo 41 de Génesis, estamos ahí. Versículo 50. Dice la palabra del Señor: y nacieron a José dos hijos. ¿Cuántos hijos? Dos. Antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primer hijo, Manasés. ¿Cómo le puso? Manasés. ¿Por qué le puso así? Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo hijo, ¿cómo? Efraín. ¿Por qué razón? Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Amén. Levante su mano conmigo y diga: Dios tiene algo preparado para mí. Dios tiene algo preparado para mí. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y tome su lugar. Y regáleme su atención unos momentos para hablarle acerca de esto. Oyes, quiero decirle a hombres y mujeres que están en esta mañana sentados aquí escuchándome, quiero decirle que en la vida no solamente hay procesos, ciertamente hay procesos, sobre todo las personas que tienen un propósito definido de parte de Dios, definitivamente de alguna manera u otra van a tener que pasar un proceso. Y procesos, los procesos son de diferentes formas en cada persona. Hay procesos muy difíciles. Hay procesos, la mayoría de los procesos son difíciles y no son cosas que agraden, sino cosas que muchas veces duelen. Amén. Que traen tristeza, frustración, cansancio. Donde te sientes abandonado, te sientes solo. Donde te sientes que todo se ha terminado. Que la familia se terminó, donde experimentas rechazo, experimentas en un proceso, puedes experimentar muchas cosas de aspecto negativo. Y muchas veces, si no tienes cuidado durante el proceso, puedes pensar, inclusive llegas a pensar que Dios no está contigo, sino que está en contra de ti. Amén. O que porque estás haciendo algo incorrecto, te están sucediendo todas esas cosas negativas. Pero vengo a decirte de parte de Dios que Dios, oyes, no solamente permite el proceso en su vida, sino que después del proceso Dios tiene algo extraordinario para tu vida. Dios tiene cosas extraordinarias y maravillosas para ti después del proceso. Oye bien, no hay proceso que sea tan largo y difícil que no tenga también un final. Todo proceso, así como comienza, también tiene un día en que se va a terminar. Amén. Así que si estás en un proceso, en medio de un proceso, quiero decirte que no importa cuán difícil sea, oyes, ese proceso un día se va a terminar. Un día vas a salir de ese proceso, aunque te le parezca eterno, aunque le parezca imposible, aunque usted no entienda, no encuentre la forma de decir: ¿cómo usted me dice que lo que estoy viendo un día va a cambiar? Un día se va a terminar. Sí, ciertamente, aunque usted no lo entienda, vengo a decirle de parte de Dios que aunque usted no entienda ni encuentre la manera, eso un día se va a terminar. Un día usted saldrá de ese proceso y lo que sigue será algo extraordinario que Dios tiene preparado para usted. Dios tiene algo extraordinario
preparado. Algo extraordinario. Pero te voy a decir, en medio del proceso, cuando tú estás siendo procesado, y sobre todo cuando hay procesos muy difíciles, a veces cuesta pensar que hay algo bueno adelante. Muchas veces le cuesta creer a alguien que está en medio de un proceso, que inclusive que eso se termine. Y peor todavía, que algo bueno haya detrás de todo esto. Por lo contrario, la gente llega a pensar que si algo está experimentando algo feo, algo difícil, no ve un futuro bueno. Sabe que ve un mal final. Pero vengo a decirte de parte de Dios que su palabra dice que Dios para ti, para mí, no tiene planes de mal, sino de bien, para darnos el fin que esperamos. Aunque el presente esté difícil, aunque el presente se vea complicado, vengo a decirte que los planes de Dios, por encima de lo que esté viviendo, son buenos. Son buenos, no son malos. Pero pastor, ¿por qué estoy viviendo no bueno, sino malo? ¿No pusiste por qué? Lo que sí vengo a decirte es que eso que estás viviendo, así como llegó a tu vida y lo estás viviendo, y es una realidad que tú no lo puedes negar, de la misma manera vengo a decirte que eso va a pasar, que eso se va a terminar. Aunque te parezca imposible, aunque parezca eterno, como que no va a cambiar, vengo a decirte de parte de Dios que eso sí va a pasar y que eso se va a terminar, y que vas a entrar a otra temporada, a una temporada de bendición, a una temporada donde no vas a estar experimentando lo que estás experimentando en este momento: tristeza, dolor, aflicción, frustración. Como que tú tratas todo y nada te resulta. Haces muchos intentos, pero no tienes éxito en nada. Pero te has dado cuenta de que en medio de todo este proceso, tú te das cuenta que Dios está contigo. Yo no sé usted, pero yo, óyeme, en medio del proceso, siempre veo a Dios. Y a veces uno llega a pensar: papá, y si tú estás conmigo, ¿por qué no cambian las cosas? ¿Por qué si en medio de un proceso tan difícil que estoy viviendo, digo: bueno, papá, y si tú estás aquí, ¿por qué no cambian las cosas? Y ¿sabes qué? Lo que recibo de respuesta del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y yo tengo planes de bien para ti. Por encima de todo, yo tengo planes de bien para ti. Le he leído un par de versículos que hablan de la vida de un hombre que usted conoce la historia muy bien, de la vida de José. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado la historia de José? Levante la mano. Iba a decir algo que no lo voy a decir entonces. Y así que los que no levanten la mano, los espero al final para aclararles. Pero yo sé que aunque no levantaron, han escuchado hablar de la vida de José. Oiga bien, Dios, desde muy temprana edad en la vida de José, Dios reveló un propósito en la vida de José, ¿verdad que sí? Un propósito de liderazgo, de señorío, de gobierno. Entonces, este muchacho, cuando Dios le reveló el propósito de él a través de estos sueños, la Biblia no nos habla si se puso contento, si se puso feliz. Yo asumo que él se puso contento, porque él entendió algo, que estaba siendo exaltado por medio de las visiones que Dios le mostró, porque Dios le mostró donde él miraba 12 manojos y el de él. Y su manojo se paraba, se extendía por encima de los de sus hermanos, y los manojos de ellos se inclinaban hacia él. Así que la cosa estaba clara, no estaba tanta interpretación para entender de que él iba a estar por encima de sus propios hermanos. Así que a cualquiera que lea una palabra de esas, dígame si no se alegra. ¿Ah? ¿Quién no se va a alegrar con una palabra de esas?
Me imagino que sus hermanos tenían razón en haberse afligido. Porque ¿qué tal que usted le revele una palabra y no lo ven arriba, sino que lo ven inclinándose ante otro? Diga el que quiera recibir una palabra así. Al que se alegraría diciendo, pues mira, el profeta me dio una palabra y me dijo que el hermano fulano se iba a levantar sobre mí y me vio inclinándome hacia él. ¿A quién le gustaría esa palabra? ¿Sabe qué dirán muchos? El Señor reprenda a Satanás. Y ese hombre no es hombre de Dios. ¿Cómo se le ocurre a mí verme a mí inclinándome ante el hermano? Tan feo que está. Ni pelo tiene este hermano. Es más, este es un país que donde me caen gordos. Es de una nacionalidad que choca conmigo. Y dices que yo me voy a inclinar ante ti. Uy, pero pues ya es un indito. Y yo soy una gente educada y letrada, con certificados, con diplomados. Y tú dices que yo me voy a inclinar ante ti. Fue lo que le dijeron sus hermanos a él. O sea que nosotros vamos a inclinar ante ti. No, y no le bastaba eso, sino que le dijo, y su papá y su mamá también. O sea que la gallina con todos los pollitos se van a inclinar ante mí, mis hijos. O sea, en otras palabras, están viendo al papá de los pollitos aquí. O sea, yo creo que este muchacho tuvo que haberse alegrado con una palabra de esas. Lo que Dios nunca le mostró a él, el camino para llegar allá. Y muchos de ustedes, Dios les ha revelado cosas donde ustedes, al igual que José, se han alegrado. Donde Dios les ha revelado posiciones, propósitos de bendición. Y usted ha brincado y ha saltado, ¿verdad que sí? Solo que Dios no le ha mostrado una cosa, que es el proceso. Y cuando está en el proceso, mucha gente se confunde. Porque si Dios te reveló algo y la cosa comienza a ir como al revés, usted dice, papá, pero si tú dijiste esto, tú dijiste que era para el norte y voy para el sur. Y te dice, papá, no, mijo, es que es el camino para poder llegar al norte. Usted no está en la dirección incorrecta, estás en la dirección correcta. Dile a que está a tu lado, mijo, no estás en la dirección incorrecta, estás en la dirección correcta. Oye, estás en el sufrimiento, pero es la dirección correcta. Estás en medio de un proceso difícil, pero quiero decirte que esa es la dirección correcta. Estás viviendo algo que no te agrada, pero esa es la dirección correcta. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que por medio de un proceso difícil usted está en la dirección correcta? ¿Quién se atreve a pensar eso? Que con algo negativo que estoy viviendo en la dirección, voy en el camino correcto. No, por lo regular, tendemos a pensar de que algo malo está ocurriendo en nuestra vida. De que el diablo, y quiero decirte, para aclarar de una vez por todas, Satanás no tiene control de tu vida. Que te quede claro esto. Nunca le ande atribuyendo al diablo cosas que él no puede hacer en su vida. Pastor, ¿qué puede hacer Satanás en mi vida? Prácticamente nada que Dios no se lo permita. O sea, Satanás no va a hacer nada en tu vida que Dios no se lo permita. Y si le permite algo en tu vida, no va a ser para que te orine, va a ser para algo positivo, para algo bueno, algo que va a colaborar a tu propósito. Por lo tanto, no tema lo que pueda hacer el diablo en su vida. Si algo puede hacer, pero Satanás está muy limitado. Porque dígame, si Satanás tuviera autoridad propia sobre usted, ¿usted cree que estuviera aquí escuchándome, sonriendo y levantando la mano? Hace tiempo que estuviera allá, lo tuviera Satanás con él. Pero no, él no tiene potestad. Jesús dice que usted y yo estamos en la mano de Él, y de su mano nadie nos arrebatará. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, porque el Señor dice que nuestro Padre, el Padre de Jesús, es mayor que todos. La posición suya mía, ¿sabe cuál es? Diga conmigo, es la palma de la mano de Dios.
Y lo que yo traigo en la mano, diga conmigo, no cualquier persona me lo quita. ¿Ah? Como persona, yo como persona, si traigo un billete en la mano, ¿usted cree que cualquiera me lo va a quitar? ¿O usted se lo va a dejar quitar de cualquiera? ¿Ah? Pues si usted y yo no somos un billete en la mano de Dios, somos algo mejor que eso. Y Dios no nos trae acá en la bolsa. Dios nos tiene en el hueco de su mano. Y Jesús dijo que de ahí nadie nos podrá. Yo no sé dónde siente usted en Cristo. Algunos sienten que van en la cola allá atrás. Uno se siente e inclusive que ya los dejó Dios atrás. Yo conozco mi posición en Cristo. Y mi posición en Cristo es en la mano de Dios. Y de la mano de Dios, ¿quién me va a arrebatar? Nadie me puede arrebatar de la mano de Dios. Por lo tanto, a mí lo que haga Satanás me tiene sin cuidado. ¿Qué le dijo el mismo Satanás a Dios acerca de Job? ¿Se recuerda? Cuando Satanás tuvieron esa reunión con Dios, y Satanás llegó a esa reunión, y Dios le dijo, Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rondar la tierra y de andar por ella. Y Dios le dijo, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, íntegro y recto y temeroso de Dios. Y Satanás dijo, ¿qué chiste? Con lo que haces por él, cualquiera, porque tú le has cercado y le has dado bendición a toda la obra de sus manos, por eso sus bienes se han aumentado. ¿Quién reveló que no podía meterle mano a Satanás? ¿Dios o Satanás? Oye, el mismo Satanás soltó la sopa. El mismo, o sea, lo que estoy diciendo no es un concepto personal mío, ni lo que Dios dice. Es lo que dijo el mismo Satanás acerca de los hombres y mujeres de Dios que le sirven con integridad. Él dijo, yo no puedo meterle mano porque tú le has cercado, no solamente a él, sino a toda su casa, todo lo que tiene. Me imagino que le respondió Dios, ¿tú crees que no he tratado? Es más, dice que él venía de rondar la tierra, de andar por ella. O sea, que tenía rato dándole vuelta a Job, porque le removían las vísceras al diablo de ver a Job bendecido. ¿Y sabe qué más se le revolvía acá? De verlo cómo estaba bendecido y cómo miraba un cerco ahí alrededor de él. Y no era el cerco de palos que podía edificar Job. No era una malla, sino que era una malla espiritual que Dios le puso a él. Y cada vez que quería acercarse, lo quemaba Satanás. Y decía, imposible, no puedo meterle mano. Qué ganas le tengo, pero no puedo hacer nada. Oyes, ese somos tú y yo. Ese somos tú y yo. Amén. Así que por lo tanto, vengo a decirle que no le dé tanto crédito a Satanás. Como hay gente que le da bastante crédito. Escucha un ruido allá, dice Satanás. Los demonios. ¿Sabe qué es lo que yo digo? Ay, el ángel del Señor allí anda. Ay, los ángeles de Dios. Porque ninguna parte de la Biblia me dice que Satanás anda ahí, por todos lados. Pero sí dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los. O sea, yo tengo conciencia en mí que donde quiera que yo voy, los ángeles a. Oye, ¿usted sabe lo que es eso? Yo llegué aquí y ¿sabe quién llegó conmigo? Y diga, y están acampando ahorita, afuera ahí. Ahí están acampando. Pusieron su campañita y día y noche afilan la espada así, mirando a Satanás y mirando a los demonios.
y mirando a los demonios diciéndole, ahí tú sabrás. Ahí tú verás si nos vamos a dar un tiro hoy. Afilando la espada así. A la primera que te atrevas a tocar la mano a este hombre, vas a conocer el filo de esta espada. Dígame, ¿es una salamería la que estoy diciendo o es bíblico? Entonces, ¿por qué, diablos, usted a todo lo que se mueve dice que es Satanás? O sea, hay gente que cree más en el diablo o demonios que en el mismo Dios. Porque la palabra sí me dice a mí que los ángeles, es más, son servidores de nosotros. O sea, Dios los puso al servicio nuestro para ayudarnos. O sea que en mi conciencia yo tengo que alrededor mío hay seres espirituales, buenos, no malos. Por lo tanto, yo escucho un ruido y le hago así: ¿quién eres, Miguel o? ¿Eres Miguel o eres Graviel? ¿O qué clase de arcángel eres? Oye, pero hay gente que escucha ruido y dice: ¿cómo te llamas, Legión? ¿Cómo te llamas, Satanás? ¿No ha escuchado eso? Y lo peor es que usted viene y lo testifica aquí, que habló con el diablo. Satanás me dijo, dice la gente, ¿verdad que sí? Y me decía el diablo. ¿A mí me ha escuchado que Satanás me habla? No. Porque Satanás y yo no tenemos nada. Dicen en mi tierra, él y yo traemos hebra cortada. Diga, Satanás y el pastor, topete, traen hebra cortada. Eso quiere decir de que no hay conexión. No, somos enemigos, él y yo. Pero es el problema, que la gente tiene temor a pensar que Satanás es su enemigo. Te tengo noticias, aunque no quieras, él es tu enemigo. Él es tu enemigo. Por lo tanto, mis amados hermanos, no debe preocuparse de lo que Satanás puede hacer en su vida. Y muchas de las cosas que están ocurriendo, oye, simplemente están ocurriendo porque Dios ha permitido un proceso que puede ser difícil, un proceso que va quizás traer dolor, pero que a través de ese proceso Dios te va a preparar para llevarte al propósito que Él tiene para tu vida. Y cuando llegues a ese proceso, oye, vas a experimentar lo que Dios tiene preparado para ti. Y te tengo buena noticia: lo que Dios ha preparado para ti son cosas maravillosas, cosas extraordinarias, cosas, oyes. José, él miró lo que Dios tenía para él, pero nunca vio el camino para llegar allá. Y el camino para llegar allá, te voy a decir, no fue en un avión. ¿Sabes cuál fue el vehículo que lo llevó allá? Diga conmigo, fue la esclavitud. Fue la cárcel. Fue la acusación. Fue el odio y el rechazo de su propia familia. Oye, si eso no fue por semanas, diga conmigo, eso fueron años. Diga conmigo, hay procesos de semanas. Hay procesos de meses. Pero también hay procesos de años, de años. ¿Cuántos años se aventó José? Según la Biblia, lo registra, y cuando lo registra y habla de él, tenía 17 años. Y cuando terminó su proceso, tenía 30 años. O sea que podemos decir que su proceso fueron 13 años. ¿Cuánto lleva usted con la piedrita en el zapato? Una semana y ya no aguanta. Espérese que le faltan 13 años. Ya eso ya no me gustó, pastor. Yo no sé para qué lo enviaron a usted.
Si a decirme vino que faltan 13 años más de lo que estoy viviendo. Si a decirme que me faltan 13 años de este chocolate, que está amargo. Por favor, que se lo lleven. Mi hijo, no, lo que vengo a decirte que ese chocolate, aunque esté amargo, oye, ese chocolate se va a acabar. Y después de que se acabe, vendrá la dulzura, vendrá lo maravilloso, vendrá lo extraordinario que Dios tiene para ti. Y que por más difícil y más prolongado que se ve ese proceso, así como comenzó, un día se va a terminar. Dígale que está a su lado, ánimo, hermano. Ánimo. Que así como terminó un día su proceso, de igual manera un día se va a terminar. Un día se va a terminar. Así que el proceso de José, diga conmigo, comenzó un día. Un día. Porque cuando era niñito, no, era un niño feliz. Niño mimado. Un niño que llamó la atención de su papá. Dijo, ay, qué bonito este. Qué chulo este. Es más, le cautivó tanto el corazón que dijo, wow, vio algo especial en él. Y vio algo que dice que inclusive le hizo una túnica de colores, que solamente se le ponía a los príncipes. O sea, que vio un príncipe ese muchacho, ¿verdad? Wow, llamó la atención. O sea, todo estaba bien. Una niñez feliz, contento. Es más, todo parecía como que él era el favorito. Disfrutó del amor de su papá, el aprecio, la valoración de su papá. Diga, pero un día todo cambió. Un día se le volteó la cosa. E inclusive su papá, cuando él reveló el sueño, su papá dice que lo reprendió. O sea, y ya no fue lo mismo. Diga, todo cambió un día. ¿A poco no se sienten muchos así? Por un tiempo, como que eras el niño mimado de Dios. Y la presencia de Dios la sentías, pero mira, hasta en el lugar menos indicado. ¿No? Usted iba en el automóvil y ahí le caía la presencia de Dios. Y decía usted, ¿pero por qué? Pues si ni estoy adorando, ni estoy en iglesia. Y se sentía el chiquiadito de papá Dios. Y de repente un día cambia todo. Ya no hay presencia. Es más, ni cuando viene aquí a adorar. Porque la tribulación que está viviendo ni le permite experimentar eso. Y tú dices, papá, ¿dónde estás? ¿A dónde te metiste? ¿A dónde te fuiste, papá? Y dice, papá, aquí estoy, mi hijo. No me he ido a ningún lado. Aquí estoy contigo. Hoy más que nunca estoy contigo. Pero no se agüite, sígase adelante. Siga hacia adelante, que usted va en la dirección correcta. Yo sé que está experimentando dolor, está experimentando tristeza, pero siga hacia adelante, que va en la dirección correcta. Yo jamás te he dejado, estoy aquí contigo. Fue lo que le decía José en todo su proceso. José entró en un proceso muy difícil de odio y rechazo por su propia familia. Después fue vendido y llevado a Egipto. Y la Biblia dice que Jehová estaba con diciéndole a Dios, mi hijo, estoy contigo. No se agüite, dígale a su lado, mi hermano, Dios está contigo. No se agüite. Aunque esté viviendo lo que esté viviendo, no se agüite. Dios está contigo. Y Él sabe para dónde te lleva. Dios sabe para dónde te lleva. Ay, pero es que yo quiero cambiar de vehículo. Este vehículo de proceso y de tristeza y dolor no me gusta. Quiero decirle que no solamente a usted no le gusta, a nadie le gusta ese. Pero muchas veces es necesario. Pero tengo noticias. Eso que comenzó un día, también un día se va a terminar. ¡Aleluya! José, me imagino que él, en su proceso, oye bien, en su proceso me imagino que él llegó a pensar que de esa no se iba a liberar.
Me imagino que en su proceso, algunos predicadores dicen que José en medio de su proceso, él cantaba victoria. Él decía que iba a salir. Y te voy a decir, porque en medio de un proceso es muy difícil a veces. Hay cosas tan difíciles, tan complicadas, que no te van a permitir decir, si yo salgo de aquí, si esta yo me la sacudo. Una cosa es decirlo cuando no lo estás viviendo, pero otra cosa es estarlo viviendo y decir eso. José fue puesto en esclavitud. Ahora, ¿cuánto tiempo lo pusieron en esclavitud? ¿Era por 2 meses? ¿Era por 2 años? ¿Era por 3 años? No, esa esclavitud, diga conmigo, era por toda la vida. Potifar, ¿por cuánto tiempo lo compró a José? ¿Por cuánto tiempo usted compra un carro y lo paga cash? ¿Lo compró por 2 meses? No, usted dice, yo ya lo pagué. Es más, lo pagué cash. O sea que desde aquí en adelante eres mío, chiquito. Hasta que dures. O sea, toda tu vida vas a ser mío porque ya te pagué cash. Y a José no lo financió Potifar. Diga conmigo, a José lo pagó cash. Por lo tanto, José era posesión perpetua humanamente de Potifar. Dígame que a usted lo compra alguien así perpetuamente. Sentiría la esperanza de decir, me voy a levantar hacia una empresa. Cuando usted no es dueño de su voluntad. No, ese hombre, ¿sabes? El día que yo llegue allá, te voy a decir, José, séame sincero. ¿Usted pensó que iba a salir de ahí? Y ¿sabes qué? Estoy seguro que va a decir él, no. No, yo no creía. José, está bien. Cuando él era esclavo, tenía ciertos privilegios. Su amo le concedió toda su casa. Lo hizo su administrador, pero seguía siendo esclavo. Podía moverse el hombre, podía tener comer de aquí, de allá, pero no tenía lo que más quería, ser libre. Pero qué tal, bueno, ahí no estaba tan mal, pero qué tal cuando fue puesto en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo fue a la cárcel José? ¿Por 2 meses? ¿Por 3 meses? ¿Por cuánto tiempo meterían al hombre que quisiera violar a la esposa del presidente? ¿Ah? ¿Por 2 años? Mira, lo meterían de por vida. Quizás aquí le pelean porque hay derechos humanos, ¿verdad? Derechos civiles. ¿Pero qué derechos tenía José ante la sociedad? Era esclavo. ¿Qué derechos tenía? Diga conmigo, ninguno. Por lo tanto, ¿quién iba a abogar y defenderlo a él? Diga conmigo, nadie. Así que en la cárcel, diga conmigo, si tiene una esperanza siendo esclavo, en la cárcel se le cayó la última esperanza. Tanto así fue, oiga bien, que lo único que anhelaba en la cárcel José, ¿sabe qué era lo que él anhelaba? Ser libre. Él no anhelaba que se cumpliera el sueño que le mostró Dios. Ya lo único que anhelaba él era ser libre, porque cuando interpretó al sueño al panadero, él le dijo, mira, en 3 días Faraón te va a sacar de aquí. Cuando él te saque, por favor, háblale de mí a Faraón para que me saque de. ¿Quería José que se cumpliera lo que Dios le había mostrado? No. ¿Sabes qué había en su mente nomás? Ser libre. Él lo único que quería era ser libre, ser sacado de la situación en la que estaba viviendo. No es lo mismo que pasa con mucha gente. Oye, es que en medio de su proceso ya ni se acuerda del propósito. Lo único que quiere es salir de la situación, es salir de lo que está viviendo. Ya no ve el propósito, sino que quiere librarse de la situación. Y muchas veces se ve imposible. Eso es lo peor, que se ve imposible que salgas de ahí. Quieres encontrar la manera, pues no la ves. Pero vengo a decirte que aunque no veas la forma, Dios tiene la manera. Aunque tú no encuentres el cómo, Dios tiene ese cómo. Dios tiene todo preparado, oyes. Y ese tiempo, ese proceso, así como comenzó,
un día se va a terminar. Un día se va a terminar. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Para algunas personas será pronto, algo otra se va a prolongar, pero lo que yo sé es que eso se va a terminar. Y cuando se termine, dos cosas van a suceder en tu vida. Dos cosas. Oye, viene el proceso de José. Diga conmigo, fue difícil, frustrante. Diga conmigo, pero necesario. Necesario. Los procesos no son fáciles, son frustrantes, pero son necesarios. Hoy miramos la historia de José y todo tiene sentido, ¿verdad que sí? Cómo fue vendido, llevado hacia Egipto, el lugar del propósito de José, ¿dónde era? En Egipto. Y vemos que cada proceso lo acercaba más a su propósito, analizando la historia. Pero una cosa es ver la historia y otra cosa es vivir esa historia. Usted y yo podemos, a través de lo que leemos, podemos ver y conectar y verle sentido a cada paso que iba dando José. Cada paso que iba dando, vemos que se va acercando más al lugar de su proceso. Pero él no miraba lo que usted y yo miramos hoy. Él no miraba. Él solo miraba que todo parecía en contra de él. Me imagino que él miraba a los egipcios con libertad y decía, wow, ese hombre no conoce a Dios y está mejor que yo. Tiene libertad. La libertad que no tengo, él la tiene. Él puede ir a donde él quiera. Dios, y tú estás conmigo, pero no tengo esa libertad. Pero Dios tenía un propósito con él. Amén. Así que mire, en los versículos que le he leído, a mí me revela dos cosas de José impresionantes aquí. Dice que antes de que viniera el primer año de hambre en la tierra de Egipto, la esposa de José le dio dos hijos, a los cuales él les puso un nombre, y un nombre muy significativo, porque al primero dice la Biblia que le puso como Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo el trabajo y la casa de mi padre. Oyes, Dios hizo algo en la vida de José. Dios lo bendijo de tal manera, o sea, lo bendijo, hizo una cosa tan grande en la vida de José, lo bendijo tan grandemente que todo el dolor, todo el trabajo que él vivió fue como nada, quedó sepultado, quedó atrás. Y vengo a decirle a alguien que está en medio de un proceso que Dios va a hacer algo en tu vida, que todo el trabajo, todo el dolor, toda la frustración quedará atrás. Oye, Dios te hará olvidar todo el proceso, todo el trabajo, la batalla, la lucha que has vivido. Oye, es lo que Dios va a hacer en tu vida, quedará perdido. O sea, lo que Dios hizo en la vida de José fue tan grande. José no le puso Manasés a su hijo para proclamar que algo viniera, que algo sucediera. No, no. Él le puso por lo que ya había acontecido. Él le puso para recordar que Dios le había hecho olvidar todo su trabajo, o sea, toda esa batalla. El tiempo de esclavitud, el tiempo de prisión, el odio de su familia, todo eso lo hizo olvidar Dios. Dios te va a hacer olvidar. Y eso suena difícil. Pastor, que yo me voy a olvidar. Pastor, que yo me voy a olvidar de lo que me han hecho. Que me voy a olvidar de lo que me hicieron. Sí, vengo a decirte que Dios te va a hacer olvidar. Pastor, ¿pero qué tendrá que hacer Dios? No sé lo que tiene que hacer, pero sí lo que sé es que lo que Dios va a hacer contigo te va a hacer olvidar, te va a hacer olvidar, te va a hacer olvidar toda la batalla, toda la lucha, todo el problema, todo lo que has vivido se te olvidará. Te hizo olvidar. Dios te hará olvidar. ¿Habrá alguien que lo crea? Diga conmigo, Dios me va a hacer olvidar. Y hay cosas que usted cree que imposible de que usted las olvide. Pero el Señor dice que olvidemos las cosas
Es una orden olvidar lo que pasó. En este caso dice José, Dios me hizo Manasés. Oye, porque él le hizo olvidar todo su trabajo y la casa de, o sea, la casa de su padre, sus hermanos, lo que le hicieron no era nada fácil. Si hay algo difícil de olvidar, no es lo que le hizo alguien que no es suyo, sino aquellos familiares suyos, sus propios hermanos de carne y sangre. Eso no es fácil de olvidar. A menos que Dios haga algo tan grande en tu vida que diga, ¿sabes qué? No. Todo lo que pasé con la bendición que Dios me ha dado, me ha hecho olvidar todo. Todo lo que yo pasé, inclusive lo que me hizo mi propia familia. ¿No se ha preguntado por qué si José ya era el gobernador, tenía libertad, por qué nunca regresó a su casa? ¿Nunca se ha preguntado por qué? Bueno, si ya era el señor de la tierra, o al menos irlos a visitar. ¿Por qué? Diga conmigo, porque Dios hizo algo tan grande que hasta los olvidó. Dios va a hacer algo en tu vida tan grande que te va a hacer olvidar todas tus batallas, todas tus luchas, todas tus pruebas, todas tus aflicciones, todo lo que has vivido. Dios te va a hacer olvidar. Oye, terminó la aflicción de José. Hubo un día en que se terminó. Aquello que comenzó un día, también un día terminó. Aquello que parecía imposible de terminar, un día se terminó en la vida de José. Y a eso que parece imposible que termine en tu vida, un día va a terminar. Y lo que Dios va a hacer contigo va a ser tan grande que vas a olvidarte. Me imagino que decía José, wow, si para poder llegar aquí fue necesario pasar por donde pasé, lo vuelvo a pasar 10 veces. Porque lo que experimentó fue muy grande, muy grande. Número 2, dice que a su segundo hijo lo llamó, ¿cómo lo llamó? Efraín. ¿Por qué? Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de, óyeme bien, lo que jamás pensó José que iba a acontecer en su vida, llegó un día en que aconteció. ¿Cuántos están frustrados porque no logran un avance, un progreso? Eso frustra y parece que imposible. Oye, si alguien sintió la imposibilidad al respecto de ser fructífero, ¿sabe quién fue? Fue José. Porque ¿qué expectativa tiene prosperar alguien que está preso o que es esclavo? Ninguna. Usted tiene más expectativa de prosperar que José, porque usted no está preso. Usted puede buscársela, como dicen por ahí, yo me la busco. Papá, a mí no me des, a mí ponme donde hay. Y yo me la arreglo. ¿Sabes qué? José no tenía esa libertad, porque él, aunque lo pusieran, ¿qué podía hacer? Era esclavo, estaba en la cárcel. No tenía esperanza de prosperar. Esa esperanza la había perdido. Pero llegó un día en que su aflicción se terminó, y cuando ocurrió, oyes, Dios lo hizo fructificar, lo hizo, lo bendijo, lo prosperó tan grande que a su hijo le puso, a este le pongo Efraín. Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Te traigo noticias, oyes, en el lugar donde has experimentado aflicción, tristeza, donde has experimentado la lucha y la batalla, en ese mismo lugar Dios te va a prosperar. En ese mismo lugar donde has experimentado, has sido procesado, en ese mismo lugar Dios te hará fructífero. En ese mismo lugar Dios te va a prosperar. Algunas personas que me están escuchando, escuchan de prosperidad y de bendición, y ¿sabe qué? Eso suena a una imposibilidad. ¿Cómo? Como dijo María, ¿cómo será eso? Zacarías dijo, ¿cómo será eso si soy viejo ya?
Y usted podrá decir, pastor, ¿y cómo será eso? Y usted le puede agregar ahí las razones. ¿Cómo, pastor? Yo no veo la posibilidad. Pues quiero decirle que usted, en la condición que está, con la libertad que tiene y de poder hacer lo que usted quiera, tiene más posibilidad que la que tenía José. José no tenía ninguna posibilidad. Es más, y si prosperaba, no prosperaba para él, prosperaba para alguien más. La Biblia dice que cuando estuvo en la casa de Potifar, todo lo que él hacía, dice la Biblia, que Dios lo prosperaba. Pero no era para él, era para alguien más. Oye, eso también causa aflicción. Saber que lo que yo hago prospera y bendice a todo mundo, menos a mí. ¿A poco no se aflige alguien aquí con eso? ¿Ah? ¿Y a poco no es lo que pasa con mucha gente aquí? Que usted lo que está haciendo está prosperando al patrón, está prosperando al amigo, a todo mundo. Pero a usted no le queda ni para comerse una tortilla embarrada así con la grasita. ¿No es frustrante? Pues sabes, José así estaba. Todo lo que él hacía con Potifar, en la cárcel dice que fue varón próspero. Pero toda esa prosperidad, diga conmigo, no era para él. Era para alguien más. Vengo a decirte que un día se va a terminar eso, que todo lo que tú hagas prospera sea para alguien más. Viene un día en que la prosperidad que tú produzcas será para ti. Tú, lo que Dios te dé y te haga prosperar en ello será para ti. No será ni para Potifar ni para nadie más, sino para ti. Y fue lo que dijo José con su segundo hijo: Dios me hizo fructificar, y no en cualquier lugar, sino en la tierra de mí. Eso me dice que Dios. Hay gente que está pensando que en este lugar donde ha batallado, dice, es más, tengo que moverme para poder prosperar, porque aquí pura lucha. Mijo, Dios tiene por regla que en el mismo lugar donde has batallado, ahí mismo te vas a prosperar. El Salmo 23, yo quiero que vaya con el Salmo 23, y con esto voy a terminar ya. Salmo 23, capítulo, versículo 5. Para tú prosperar, no necesitas estar en el mejor lugar, con las mejores condiciones, ¿no? Dios, en el mismo lugar donde has batallado, donde has sido afligido, donde has sufrido, donde las cosas no te han salido bien, en ese mismo lugar Dios te puede y te va a prosperar. En ese mismo lugar. Amén. Vea lo que dice la palabra. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, Dios te prepara la mesa, te adereza la mesa, te la sazona. ¿Dónde? En presencia de quienes, de aquellos que te han angustiado. Oyes, ¿dónde le preparó la mesa, se la sazonó a José? ¿Lejos de Egipto o en Egipto donde él fue afligido? Él lo dijo: Señor, tú me has hecho fructificar en la tierra de mí. O sea, donde yo no creía que algo pasara, aquí ha sucedido, Señor. Aquí me ha bendecido, Señor. Por lo tanto, vengo a decirle a alguien que en el mismo lugar donde tú crees que algo no puede suceder, ahí mismo Dios te va a bendecir. Ahí mismo Dios tiene preparada tu bendición. En el mismo lugar que has sufrido, en ese mismo lugar, no tú te vas a ganar esa bendición, Dios te va a preparar la mesa. Y eso es lo importante, que cuando Dios determina bendecirte, es Él que lo hace. Él prepara mesa delante de ti. Hay gente que está frustrada porque no ha logrado las cosas ellos. Pero cuando Dios determina hacerlo, no hay nadie que se lo impida. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Dios va a preparar mesa delante para ti en presencia de tus angustiadores. Un detallito. La Biblia dice no que prepara, sino que Él adereza.
¿Qué significa aderezar? Aderezar significa sazonar. O sea que lo que Dios te va a dar no es algo, un pedazo de carne ahí nomás y tú házalo como tú quieras. No, lo que Dios va a hacer es que Él se va a tomar el trabajo de agarrar el pedazo de carne y aderezarlo, sazonarlo, no al gusto de Él ni al gusto de alguien más, sino al gusto tuyo. O sea que Dios se va a tomar el trabajo de preparar. Lo que Dios tiene para ti es algo que te va a dar algo especial, algo al gusto tuyo, al gusto tuyo. Y quien lo va a hacer no es nadie sino Dios. David dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis oyes. ¿Cómo le quedó el ojo a Potifar con esa mesa que le preparó Dios a José? ¿Cómo le quedó el ojo a Potifar cuando vio que Faraón dijo: José, de aquí en adelante tú serás el gobernador? ¿Cómo le quedó el ojo a Potifar cuando miró el anillo de Faraón que representaba la autoridad en la mano de José? La esposa de Potifar, ¿cómo le quedó el ojo a la señora? Mira, se le cayó la quijada al piso. ¿Y sabes qué dijo? ¿Quién podrá defenderme ahora? ¿Quién podrá defenderme? Porque Faraón dijo: de aquí en adelante nadie podrá levantar su mano ni su pie sin tu autorización. Y entre esa gente estaba incluido Potifar y su esposa y toda la gente que lo afligió. ¿Cómo le quedó el ojo a esa gente? ¿Habrá alguien que crea que Dios puede hacer algo semejante en su vida? ¿Habrá alguien que crea que Dios puede prepararle, aderezarle alguna bendición así, enfrente y delante de aquellos que lo han afligido, que se han burlado, que han hecho escarnio de su vida, que le han dicho: tú no vas para ningún lado? Aquí en este país solamente triunfan aquellos que saben inglés, que son, han cruzado por la universidad, que están titulados. Usted solamente para barrer y para barrer sirve. Eso fue exactamente lo que pensaron de José. Y esa gente se escarnió con él. Sí, Dios está contigo, pero mira, eres un esclavo. Sí, Dios está contigo, pero mira, solo para andar atendiendo a los presos sirves. Y además tú mismo estás preso. Y se burlaban de él. Diga conmigo: pero llegó un día donde todo cambió. Llegó un día donde eso se terminó. Y donde Dios lo sacó y lo puso en la posición que él tenía reservada y preparada para él. Y tú vas a llegar a ese punto. Vas a llegar el día y a la posición que Dios, óyelo bien, Dios, no hombre, Dios tiene preparada y reservada exclusivamente para ti. Dios tiene algo preparado exclusivamente para ti. Y no depende de títulos ni de certificaciones. Porque para estar en la posición que ocupó José, diga, se necesitaban todos los títulos del mundo. Porque él dijo, Faraón dijo: tú serás el segundo. ¿Usted cree que hay que cualquier persona puede estar en esa posición? Nadie. ¿Qué títulos tenía José? Diga conmigo: ninguno. Porque no le dieron chance de cruzar por ningún lado. Pero cuando Dios determine, tiene algo para ti, mi hermano, Dios tiene algo. Dios no tiene que buscar algo para ti, Él ya lo tiene. Dios no va a correr a buscar algo, no, diga conmigo, Dios ya lo tiene. Dios ya lo tiene. Y tus enemigos, el trabajo de ellos va a ser mirar la forma en que Dios te va a bendecir. ¿Habrá alguien que está listo para eso? Aquellos que estén listos, pónganse de pie. Dios va a hacer dos cosas en tu vida. Va a hacer algo tan poderoso, tan grande, que te va a hacer olvidar. Dios
traerá a tu vida un punto, un momento al cual tú le vas a poner Manasés. O sea, Manasés viene para acá. Tu Manasés viene en camino. Tu Manasés viene en camino. Lo que te va a hacer olvidar todo tu, toda tu batalla está en camino. Diga conmigo, mi Manasés está en camino. Lo que me va a hacer olvidar está en camino. Y lo importante y maravilloso es que dice, Dios me hizo. O sea, Dios me hizo olvidar. Y eso es lo importante. Una cosa es que tú trates de olvidar, otra cosa es que Dios te va a hacer olvidar. Dios lo hace. Una cosa es lo que uno intenta y se esfuerza por hacer, pero otra cosa es lo que Dios determina hacer. Y lo que va a hacer en tu vida que te va a hacer olvidar no es el esfuerzo tuyo que vas a tener que hacer, es lo que Él va a hacer. Él tiene algo especial para ti y para mí. Algo tan especial, tan grande, que te va a hacer olvidar. Oyes, cuando los hermanos de José vinieron, se presentaron delante de él, que su papá murió, los hermanos quedaron con miedo, temblando, pensando que José iba a tomar represalias, y le hablaron, le dijeron, mira, tu padre antes de morir dijo que nos perdonaras. Perdonaras no a tus hermanos, le dijeron, perdonaras a tus siervos. Oiga, con qué humildad, con qué cuidado le hablaron. Porque hacer molestar a ese hombre era muy peligroso. ¿Y sabe qué le dijo José? ¿Qué pasó a mis hermanos? Lo que ustedes me hicieron hace tiempo que yo ya lo olvidé. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Por lo tanto, ustedes, lo que ustedes me hicieron hace tiempo que yo ya lo olvidé. Así, hay cosas que tú vas a olvidar, que Dios te va a hacer olvidar. Quizá diga, pastor, pero ¿cómo voy a olvidar esa traición de ese traidor? ¿Cómo voy a olvidar? Quizás tú humanamente se te haga difícil, pero Dios te hará olvidar. Amén. Así que yo quiero orar por hombres y mujeres que están siendo procesados, que están en medio de un proceso. Yo me imagino que José haya querido que al menos alguien lo fortaleciera. Que alguien le haya dicho, José, no te preocupes, José. Yo sé que estás viviendo algo muy difícil, José, algo muy frustrante. Pero no te preocupes, José. Vas en el camino correcto. José, han pasado ya 10 años. Te faltan 3. José, han pasado ya 12 años. José, falta 1. Sigues adelante, José. Ven, voy a orar por ti, José, para que Dios te dé fuerza y fortaleza, para que sigas hacia adelante, porque yo sé que es difícil lo que estás viviendo, José. Ven, que voy a orar por ti, José, para que Dios te dé fuerza. ¿Sabes? Él no tuvo nadie así. Que en la cárcel no había nadie. Pero usted y yo no estamos en la cárcel. La Biblia dice que usted y yo debemos orar unos por los otros. Así que yo entiendo el proceso de mucha gente. Como pastor, yo entiendo que hay procesos difíciles. Pastor, ¿por qué lo dice usted? ¿Por teoría? ¿Porque lo ha leído en la Biblia? No. Porque si yo le hablo de proceso, no le hablo sin haberlo vivido o sin estar viviendo un proceso. Y te voy a decir, es difícil el proceso. Y es muy gratificante cuando alguien viene y te dice, hey, sigue hacia adelante, todo está bien, va a pasar, Dios está contigo, Dios no ha terminado contigo, déjame orar por ti, quiero orar a favor tuyo,
para que Dios te dé la fuerza y la fortaleza para que llegues hasta el final de ese proceso, para que llegues a lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes? José no tuvo eso, pero usted y yo sí tenemos la oportunidad. Y yo quiero dar la oportunidad a usted que está siendo procesado, que está viviendo algo muy difícil, de orar por usted, de pedirle a Dios que lo fortalezca, que le dé fuerza para seguir hacia adelante en medio de la batalla, en medio de la lucha. Así que yo quiero abrir el altar para aquellas personas que digan: pastor, ore por mí. Yo necesito fuerza y fortaleza. Necesito que Dios me dé la fuerza, que me ayude a seguir hacia adelante. Hay momentos que ya no siento fuerza, que no puedo más. Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que necesite la oración, la fortaleza a través de la oración? Venga, pase, pase. Pase, venga. Venga. Más que yo, más que mi deseo, más que mi anhelo de orar por usted para que Dios le dé fuerza y fortaleza, oyes, es Dios que quiere fortalecerte, porque Él sabe y conoce por lo que estás viviendo, lo que estás pasando, y Él quiere fortalecerte. ¿Sabes de qué manera Dios fortalecía a José? José recibía fuerza y fortaleza, aliento para continuar de parte de Dios a través